Muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que teníamos muchísimas ganas de eh, realizar en, en el ayuntamiento, en el Palacio Consistorial junto a la responsable de las retransmisiones, además de muchas otras obligaciones y tareas, Encarna Talavera de la Siete, región de Murcia, y junto a nuestros presentadores estrella, que sin duda el año pasado eh, fue un auténtico éxito, el programa, las campanadas. Lo que echaron en falta un poquito fue el calor humano, porque todavía ay, teníamos ay, ay. restricciones y limitaciones, pero eh, tanto Chuso Jones como eh, Kika Frutos, que este año volverán a dar las campanadas para toda la región desde Cartagena. Cuanta más gente acuda, asista a vivirlas en directo, mucho mejor para todo lo que hemos preparado. En concreto, yo lo que quiero es realizar un llamamiento para que todos los cartageneros que quieran vivir esta fiesta de las campanadas para toda la región desde Cartagena, desde el reloj del Palacio Consistorial, con toda la programación que se ha desarrollado y también con los conciertos del grupo cartagenero en la calle y el tributo del canto del loco del grupo de locos, pues que vengan prontito. A partir de las 11 de la noche, que va a estar a las 7 ya haciendo el calentamiento previo a las campanadas, que asistan, que acudan, que sean de los primeros, porque además para los primeros va a haber también pues las uvas, eh, para que no se las tengan que traer desde casa, para coger sitio y estar en, en, en compañía ¿no? eh, desde ese primer momento. Y luego los demás, los que tengan que llegar un poquito más tarde, eh, que sean precavidos y que se echen al bolso. Las uvas, por si acaso se han agotado. También daremos las preubas también con la siete región de Murcia el día anterior, desde eh, como suele ser habitual, desde la Plaza del Rey, con el reloj del arsenal, todo está preparado también, lo presentó el concejal de cultura hace unos días, de todo el dispositivo para las preubas. Y luego posteriormente también tendremos la cabalgata. Así que yo quiero agradecer tanto a Encarna como a Kika como a Chuso. el que hayan de nuevo seleccionado elegido porque a fin de cuentas esto lo elige la siete Cartagena para dar las campanadas y que todos los eh ciudadanos de la región puedan eh darle la bienvenida al año 2023 desde Cartagena y por supuesto también todo el despliegue que se va a realizar durante estos días. Bueno, tenemos muchas ganas de, de ver eh, todo lo que nos han preparado. Ya sabéis que el traje de Kika pues todavía no se sabe, pero que ella ya notará algunas pinceladas y se da, como siempre, un reclamo como todos los años. Eh, Chuso, que lleva... 4, cinco seis enamorado de Cartagena yo viviendo aquí entre Cartagena y Madrid años aquí. ¿eh? con su cola de la ballena en sí, fin ha dejado dos, do, dos años consecutivos no sus obligaciones personales precisamente para estar con todos nosotros en estas campanadas y sin duda es un año muy especial es, queremos que 2023 sea el año ya de la recuperación, que pongamos fin a todas las crisis y a este año 2022 que estamos deseando decirle adiós. Va a ser un eventazo este año, vamos a contar con el calor del público, de la gente que, que el año pasado no pudo ser por la seguridad que tenía que haber. Y tenemos muchas ganas de que venga todo el mundo a disfrutar, a vivir esa música en directo, a vivir las campanadas con nosotros, a tomarse las uvas ahí en la plaza. Eh, y sobre todo aquí en Cartagena, que como ha dicho Noelia, yo tengo muchísimo cariño a esta ciudad, llevo cinco años viviendo aquí y estoy enamorado perdido de Cartagena, así que muy contento de que vuelva a ser en Cartagena. Y yo estoy deseando también ver el vestido de mi quita. Es Kika, que, qué claro, no bueno, se va a ver. Es que hay que decir que Chuso nunca quiere ver el vestido voluntariamente, no, 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 esto nunca, es real, ¿vale? Nunca. Siempre se sorprende de verdad. Para mí son mis sextas campanadas, bueno, es un orgullo total, no es por la confianza que me da la sede de televisión, que me da la región de Murcia, y repetir con Chuso que aparte de ser un profesional como la Copa de un Pino, es un amigo, entonces convierte esto en algo divertido y en algo con buen rollo. Así que invitamos a todo el mundo a que no falte el 31 para empezar el mejor año de nuestras vidas, sin duda alguna. Que van a haber sorpresas? Por Ay, supuesto. haber sorpresas? Claro. Verdad, cuidado. Van a haber sorpresas. Lo primero, el vestido. El vestido que además eh, tiene un mensaje súper bonito este año porque eh, va a dar apoyo a, a un colectivo que está menos apoyado a nivel social y gubernamental. Va a ser un mensaje muy bonito y un vestido muy bonito. Y Luego también va a haber una sorpresa que vamos a hacer... Chuso y yo soy yo allí, directo, En directo. En directo. O sea y que... Yo también tengo que decir que de mi vestido, que poco se habla de mi vestido, que es igual que el del año pasado. Ahí lo dejo porque es no. no. Sorpresa, y no es sorpresa, sorpresa ahí no hay. Sorpresa ahí no hay. Pero bueno, es verdad que son seis años que y que no miento si digo que este es el que más ilusión me hace de todos, tanto por el mensaje, el vestido, el vestido, la compañía y que por supuesto el marco que es Cartagena que da prestigio a, a este concepto de la noche vieja. O sea que estamos encantadísimos eh, encantadísimos de la vida. Este año les vamos a saludar con todo el calor de la cercanía porque qué mejor que hacerlo en la casa de todos los cartageneros y cartageneras. Vamos a estar aquí en la puerta de el Palacio Consistorial, y eso sí, a las 11 me gustaría que estuviéramos ya todos en la plaza. A las 11 vamos a empezar a repartir las uvas para todo el mundo, que no quiero que nadie se quede sin uvas. Y a las 11 y cuarto comienza un programa especial en directo, donde van a ocurrir una serie de cosas que seguro nadie se las va a querer perder, ni los que viven aquí, ni los que eh, a través de las 7 van a vivir esa experiencia. Una vez más, las 7 eh, pone el foco y el acento en Cartagena, porque Cartagena se ha convertido. Convertido en el referente de la Navidad y no podíamos estar en otro sitio que no fuera aquí en la Ciudad Departamental. Así que muchísimas gracias de corazón.